Hola, ¿qué tal mis queridas amigas? Miren lo que tengo aquí. En este caso, este es un regalo que no es muy costoso, es súper económico y lo más importante de todo es que es súper práctico, muy, muy práctico, muy útil para nosotras las mujeres, ¿verdad? ¿De qué se trata? Se trata de un estuche porta toallas femeninas, un estuche para las toallas femeninas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos que llevarlas en la cartera? Y tenemos que pasar sin querer la vergüenza de abrir nuestra cartera para tomar algo de ahí adentro y se ven las toallas femeninas. Pues ya no nos volverá a ocurrir, ¿verdad? A las mamitas que llevamos todo ahí en la bolsa, siempre cargamos de todo, pues ahora vamos a tener un estuche especial donde podamos poner nuestras toallas. Podemos llevarlas de aquí para allá y cuando abramos la cartera nadie se enterará porque parecen unos cojincitos muy bonitos, ¿verdad? A veces también queremos llevarlas al baño y tenemos que estarlas escondiendo bajo la ropa para que no se noten. No, ahora podemos salir con nuestro estuche muy chic, así ir y venir del baño, ¿sí? Entonces aquí está en dos colores. Yo lo hice uno con un crochet un poco más grueso para que saliera un poquito más grande. Dependiendo del tamaño de las toallas, ustedes tejerán el granny. Toda está tejida en un granny square del más simple, del común, que hoy les explicaremos cómo hacerlo, y le hemos puesto al filito un ribete que está formado por tres puntos altos que forman así estas como motitas, ¿verdad? En las esquinas se forma un corazón porque hemos puesto el doble. Tiene hacia atrás unas cadenitas con un botoncito para poder asegurarlo. Súper prácticos, podemos lavarlos, podemos llevarlos a todos lados y no solamente los podemos usar para las toallas femeninas, sino que también podemos usarlo para llevar los Kleenex, los pañuelitos, en fin, lo que a ustedes se les ocurra y lo que mejor les sirva. En este modelo le puse todo el borde alrededor y en este modelo de aquí, pues simplemente lo dejé así en esta parte raso, ¿sí? Sin ponerle nada. Ustedes pueden escoger cualquiera de los dos modelos. Muy, muy fácil de hacerlos, muy sencillos para tejerlos y van a quedar muy, muy bien y sobre todo un regalo que lo van a utilizar siempre, siempre. Muy bien, queridas amigas, entonces vamos a darle la lista de los materiales. Lo que hemos utilizado para tejer estos bonitos estuches para las toallas femeninas es simplemente 20 gramos, contando los dos colores, 20 gramos de lana. En este caso es una lana semigruesa indicada para el crochet de 4.0 milímetros, ¿sí? Dependiendo del grosor, como les digo en el video, y dependiendo del crochet que ustedes puedan usar, también podrán tejer el granny más grande o más pequeño que se adecue al tamaño de su estuche. Una florcita, usé yo en este caso las que venden en las pasamanerías, pero ustedes también le pueden poner un botón, le pueden poner una perlita, cualquier abalorio al gusto que ustedes quieran. Y un botón, sí, para usar atrás, un botón que vaya en el color que necesitamos. Eso es todo lo que vamos a utilizar. Y a continuación vamos a ver el paso a paso de estos bonitos estuches para toallas femeninas. Bien, lo primero que haremos es hacer un arito mágico para dentro de él poner 12 puntos altos. Ahí está, vamos a empezar poniendo tres cadenitas, una, dos y tres cadenitas que nos dan el alto de nuestro primer punto alto. Y luego pondremos 12 puntos altos más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, uy, se escapó, aquí está, 11 y 12. Ahí están nuestros 12 puntos altos y tiramos de la cuerdita para cerrar el arito, ¿sí? Vamos a la tercera cadenita, 1, 2, 3 aquí. Picamos y con un punto deslizado cerramos. Ya tenemos allí nuestro círculo, ¿verdad?
Lo que vamos a hacer ahora es pasar con un punto, porque aquí estamos sobre el punto. Si hacemos aquí, nos va a quedar torcido el punto alto. Vamos a pasar aquí al espacio siguiente con un puntito deslizado, así. En el centro, ahora sí, de las dos varetas o de los dos puntos altos, y ahí vamos a tejer tres cadenitas para poder subir. Las tres cadenitas serían nuestro primer punto alto y hacemos dos más. Ahí tenemos tres puntos altos, tejemos una cadenita y tres puntos altos más. Uno, dos y tres. ¿Sí? Tenemos un abanico. Luego contamos uno, dos, tres puntos altos y en este espacio, después de tres puntos altos, vamos a entrar de nuevo a tejer tres puntos altos. Uno, dos y tres puntos altos. Luego tejeremos una cadenita de separación y en el mismo lugar, lo mismo que hicimos aquí, vamos a tejer tres puntos altos más y así estaremos formando nuestro segundo abanico. Ahí está. Luego enlazamos de nuevo, contamos un punto, dos puntos y en el tercer punto entramos allí para tejer nuevamente tres puntos altos. Dos y tres puntos altos. Una cadenita de separación que siempre hacemos en nuestro abanico y tres puntos altos más. Uno en el mismo lugar, ¿verdad? Dos y tres. Nuevamente vemos que ya nos quedan dos, cuatro y seis puntos altos. Entonces vamos a contar 1, 2, 3 y entramos allí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, entramos en el medio de estos tres que son los 6 y tejemos 3 puntos altos, 1, 2, 3, una cadenita y 3 más en el mismo lugar, 1, 2 y 3. A ver, cuidado con esta hebrita que tenemos acá, que no se nos confunda. Y aquí contamos las cadenas, 1, 2 y en la tercera que está aquí, a ver, aquí, con esta chiquita, ahí está. Ponemos un punto deslizado para cerrar la carrera. Hasta ahí hemos hecho nuestro inicio de nuestro gran y el cuadradito que queremos, ¿sí? Tejemos una cadenita más y vamos a cortar nuestra lanita, ¿sí? Bien, después de haber cortado, lo que estoy haciendo es solo ocultar nuestra lanita. Lo podemos hacer con el crochet o con la ayuda de una aguja lanera. A mí me parece que es mucho más práctico y fácil. Bien, y el que está aquí lo cortamos también. Tenemos ahí nuestro granny con dos carreras en color rojo. En este caso estoy poniendo yo rojo y voy a trabajar con rojo y plomo, pero el color depende del color que ustedes quieran, ¿verdad? El color que más le guste a mami, porque en realidad lo estamos haciendo para mamá. Bien, vamos a ir a este espacio que tenemos entre abanico y abanico. Tenemos un espacio, ¿verdad? Ahí vamos a ir con nuestra lanita en el segundo color y vamos a tejer tres cadenitas. Una, dos y tres cadenitas, ¿sí? Corremos hacia el lado de acá. Ahí está. Para poder ubicar acá y siempre tratando de ocultar el resto de la lana, ¿verdad? Y vamos a tejer dos puntos altos. Uno y dos. Que sumados a nuestras tres cadenitas nos están dando tres puntos altos. Bien. Lo que sigue es enlazar e ir al centro de este abanico. Ahí vamos a tejer uno, dos y tres puntos altos. Una cadenita de separación siempre para que el abanico se forme bien y tres puntos altos más. Ahí está, bien. Tenemos nuestra lanita por acá. La vamos a cortar para evitar que se vea, ¿sí? Enlazamos y pasamos a este espacio que tenemos aquí para tejer tres puntos altos. Uno, dos y tres. Lo que estamos haciendo es un granny square convencional, ¿sí? Enlazamos de nuevo, vamos a nuestro abanico y en el centro de este abanico tejemos tres puntos altos. Uno,
2, a ver, se nos quiere escapar la lanita, ahí está, 2 y 3 puntos altos, una cadenita y nuevamente en el mismo lugar formando otra vez el abanico, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Ahí están viendo ustedes que es un granny como cualquiera de los grannys comunes. En los espacios entre abanico y abanico se tejen grupos de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Sí? Vamos al siguiente espacio. 1, 2, 3. Una cadenita de separación y 3 puntos altos nuevamente. 1, 2 y 3. Siguiente espacio, un grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Ahí está. Y llegamos a nuestro último abanico donde repetimos abanico igual como venimos haciendo. Un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos, una cadenita y nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3 varetas o puntos altos, como también le llamamos. Contamos aquí nuestras cadenas de inicio de esta vuelta en color plomo y tenemos 1, 2 y 3. Entramos en la tercera y simplemente tejemos un punto deslizado para cerrar esa carrera, ¿sí? Ahí está. Lo que vamos a seguir haciendo es tejer dos carreras más en color plomo, es decir, hasta tener tres carreras en color plomo vamos a continuar. Pero ¿cómo vamos a continuar? De la siguiente manera. Si yo aquí tejo un grupo de 3 puntos altos, puntos altos van a quedar cruzados. Esto se los he enseñado antes, lo voy a volver a enseñar para que sepan si no lo vieron. Miren, aquí tengo la cadenita que tejo, que viene a ser mi primer punto alto, y quiero que vean bien, está yéndose para el lado izquierdo más que para el derecho. Debería tenerla de este lado para que pueda llenar la primera, la segunda y la tercera. Si yo aquí tejo los dos puntos altos que faltan, miren lo que pasa. Quedan de costado hacia un lado y montados sobre este que está acá. Entonces no voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es tejer mis tres cadenitas normales, enlazo y paso al siguiente espacio, al que está aquí. Y aquí sí tejo 1, 2 y 3. ¿Vieron? Como les decía, hice mis tres cadenitas normales y pasé al siguiente espacio tejiendo mis tres puntos altos. Luego iré aquí, repetiré el abanico. En los espacios que no hay abanico, voy a tejer bloques de 3 puntos altos. En las esquinas que hay abanico, repito el abanico. Y al llegar aquí, termino el abanico. Aquí tejo 1 y 2 puntos altos y engancharé aquí en la tercera cadenita para completar mi bloque de 3 puntos altos. Así terminaré esta que viene siendo la segunda carrera en color plomo. Y en la tercera carrera tejeré normal sin hacer este cambio, ya que va a quedar del otro lado el bloque de 3. ¿Sí? Entonces, hasta allí nos vemos cuando tengamos 3 carreras en el segundo color. Miren, aquí ya estoy terminando la tercera carrera en el color plomo. En el segundo color, ¿no? Porque ustedes pueden estar usando el color de su preferencia. Entonces aquí tejo mis 3 puntos altos, voy a mi tercera cadenita, pico allí y cierro con un punto deslizado. Acá algo importante que les quiero mostrar. Tengo yo aquí la toalla femenina y dependiendo del tamaño de la toalla femenina que usan o que hay en su país, pues deberá ser el granny que vamos a tejer. En este caso, con este granny que yo tengo, que consta de 5 carreras, 2 en el color, en el primer color y 3 en el segundo color, yo tengo el tamaño necesario. ¿Por qué? Porque la bolsita es bastante grande, así que se puede doblar, ¿verdad? Entonces, solamente lo hacemos un poquito más grande del tamaño de la toalla que tenemos, ¿sí? Eso les quería mostrar. Ahora, también no solamente lo pueden usar para poner las toallas femeninas, de repente para poner también las,
se me fue el nombre ahorita, pero las toallas, los papelitos Kleenex, por ejemplo, los papelitos descartables que usamos, ¿verdad? Que vienen en unos sobrecitos un poquito más grande que estos, entonces también podemos usarlo y dependiendo de eso le daremos el tamaño al granny que estamos tejiendo, ¿sí? No solamente puede usarse para toallas femeninas. Entonces aquí ya hemos tejido el último punto y solamente hacemos una cadenita más para poder cortar y siempre dándole regular largo a nuestra hebrita para luego poder esconderla. En este caso, como ya les dije, yo lo hago con la aguja lanera, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Entonces ahí está el tamaño que necesito. Les vuelvo a mostrar. Miren, así es como debe de quedar, ¿sí? Un poquito más, miren, lo que quiero mostrarles es esto, ya por la parte de encima. Este es el tamaño de la toallita y debemos de darle un borde un poquito más grande. ¿Por qué? Porque en realidad no siempre llevamos una toallita. Lo más probable es que llevemos 2, 3, hasta 4 toallitas. Entonces, dependiendo también la cantidad de toallitas que vamos a llevar, tenemos que darle un poquito de alto para que lo pueda cubrir, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestro granny en 2 colores. Lo que vamos a hacer a continuación es tejer un granny igual, pero no con el color rojo en el centro, sino solo con el segundo color. En este caso, con el segundo color que tú hayas querido poner, vamos a tejer un granny así igual de 5 carreras, ¿no? Y luego vamos a proceder a unirlos de la manera que les voy a enseñar. Bien, aquí ya estoy terminando el segundo granny square, que les decía ya en color entero, ¿verdad? En un solo color. Entonces voy a hacer mis 2 puntos altos aquí. 1 y 2. Y con las cadenitas que tejí anteriormente, cierro ahí con un punto deslizado. Dejo una cadenita más y voy a cortar el hilo, la lana. Y voy a esconder con mi aguja lanera. Podemos hacer muchos de estas bolsitas o estuches para toallas femeninas, de manera que en el Día de la Madre se los podemos regalar a nuestras amigas, a todas las personas que queramos, ¿verdad? Es un regalo bastante original y súper práctico, que es lo más importante. Miren, ahí está. Vamos a cortar aquí también. Y cuando ya tenemos así nuestros 2 grannies, vamos a proceder a poder coserlos o a unirlos, sería el caso, ¿no? Aquí tenemos la unión, casi no se nota, pero acá está la unión de todas las vueltas en este lado, entonces vamos a ponerlo para el lado de abajo, ¿sí? Simplemente para que no se vea nada más. Entonces vamos a tomar el primer color que usamos, en este caso yo usé el rojo, y vamos a empezar en esta esquinita, tomando así nuestra lanita y vamos a tejer allí una cadenita para sujetar con las 2 hebras. Y luego tejeremos una cadenita más, de manera que tenemos 2 cadenitas. En este caso estoy trabajando solo con un granny porque voy a hacer la parte de aquí que viene siendo la que va solita. Entonces voy a tejer 2 puntos altos. 1. A ver, perdón. Uno. Y este vendría siendo el segundo. Más las 2 cadenitas que hemos subido. Ahí ya tenemos nuestros 3 puntos altos. Lo que voy a hacer a continuación es pasar aquí al espacio que sigue. Aquí voy a tejer un medio punto seguido de 2 cadenitas, 1 y 2 cadenitas, y aquí mismo voy a tejer 2 puntos altos más, 1 y 2. Luego tejeré en el siguiente espacio un medio punto. Y allí mismo, donde hago el medio punto, tejo 2 cadenas más. Y allí mismo vuelvo y tejo 2 puntos altos. ¿Sí? Nuevamente voy al siguiente espacio, medio punto, 2 cadenitas. Y ahí mismo 2 puntos altos. 1 y 2. Solo como hacer una blondita. Voy al siguiente espacio, medio punto. Ahí mismo 2 cadenitas y 2 puntos altos. 1 y 2. De manera que me va quedando así un bordecito, ¿sí? Bien, ahora cuando me encuentro aquí en la esquina, hago
un medio punto, hago dos cadenitas, aquí en la esquina ya tengo que tomar el otro granny, ¿sí? Para poder hacer la unión, miren. Entonces tomo mi otro granny, ubico en la parte que mejor se vea, bueno, en el caso del puro plomo casi ni se nota, la unión está aquí y esa es la que va a ir para la parte de abajo, ¿sí? Entonces lo ubico allí, estoy trabajando por el lado derecho de la labor. Allí en este caso trabajé solo en un granny. Ahora sí, al llegar a la esquina donde tengo que tejer medio punto, voy a ir ahí a mi abanico de la esquina y también voy a tomar el abanico de abajo, los dos grannys, y voy a tejer allí mi medio punto. Luego tejeré dos cadenitas y ahí mismo voy a tejer dos puntos altos, uno y dos puntos altos, ¿sí? Bien, ¿qué voy a hacer allí? Debería de pasar aquí, pero como quiero hacer el adornito que se abra como un abanico, voy a picar nuevamente allí en el centro con un medio punto, nuevamente tejeré dos cadenitas y allí mismo otra vez, o sea, el doble de veces, voy a tejer dos puntos altos. Ahí están mis dos puntos altos. Entonces, miren, me queda como una especie de corazoncito, ¿sí? Voy a picar en el siguiente espacio tomando los dos grannys. Desde aquí voy a trabajar con los dos grannys. Entonces, hago mi medio punto, como he estado haciendo, dos cadenitas y en ese mismo lugar dos puntos altos. Uno, dos. Paso al siguiente espacio, igualmente al de atrás también. Medio punto, dos cadenitas y dos puntos altos. Uno y dos. ¿Sí? Ahí está. Paso al siguiente espacio de aquí y también verifico que sea atrás el mismo y tejo medio punto. Dos cadenitas y dos puntos altos. Al llegar a la esquina voy a hacer lo mismo que hice aquí, pero quiero hacerlo aquí en el video para que ustedes lo vean bien, ¿sí? Voy al siguiente espacio, medio punto, dos cadenitas y ahí mismo dos puntos altos. La parte de la esquina es importante que la entendamos bien para no confundirnos, para que nos quede este corazoncito que tenemos aquí. Entonces ahí voy a la esquina, tomo los dos granis en la esquina, me cercioro que no haya entrado en otro lugar porque malograría, ¿no?, el trabajo. Entonces busco bien el espacio, entro allí, tejo medio punto. Normalmente, como vengo tejiendo, dos cadenitas, dos puntos altos, uno y dos puntos altos. Aquí debería pasar a este espacio de acá, pero no, vuelvo y tejo allí el medio punto y nuevamente hago dos cadenitas y vuelvo a tejer allí mis dos puntos altos. Es decir, hago la labor dos veces en esa esquina, ¿sí? Ahí está. Ahora sí, cuando ya tengo esta especie de abanico de corazoncito, paso al siguiente espacio, cerciorándome que aquí atrás también esté quedando correcto. Y así voy a continuar tomando siempre los dos grannys de manera que los voy cerrando hasta llegar a esta esquina, que luego les explicaré cómo hacemos para completar el abanico o el corazoncito que se forma aquí. Y aquí estoy terminando esta parte que les indicaba anteriormente, que vamos a terminar de completar el abanico o el corazoncito, ¿sí? Hago el medio punto, tejo dos cadenitas y mis dos puntos altos o varetas y voy aquí a esta parte del abanico de en la esquina, ¿verdad? Ahí voy a tomar uno y el granny de abajo también, los dos grannys. Tejo el medio punto, subo con dos cadenitas y aquí repito los dos puntos altos, uno y dos, de manera que ahí estoy uniendo, ¿sí? Miren, estoy tomando el granny de atrás, estoy uniendo. Luego que he hecho esto, voy aquí nuevamente y tejo un medio punto, ¿sí? Tiemplo bien mi lanita, tejo una cadenita más, le doy largo y corto con mi aguja lanera. Voy a esconder esta hebrita. Ahí está. Entonces he completado. Solamente he dejado esta parte de aquí sin hacer.
Bien, bien, cuando estamos así, vamos a cortar también esta hebrita que se está anotando por aquí. No la había visto. Vamos a ir a la parte de aquí atrás. Pero nos correspondería ir aquí. Yo corté la hebra, ¿por qué? Porque en realidad tengo que ir por este lado de acá. Porque si voy por acá me va a quedar por aquí el derecho y el revés por este lado, que debe verse mejor. Entonces me ubico al otro lado. Por eso fue que corté la hebra. Y voy a tomar ahí la hebrita. Voy a asegurar con un punto bajo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. En cada uno de los espacios, entre vareta y vareta, voy a tejer un medio punto. 1, 2, aquí 3, 4, 5, 6. Y aquí yo puse un alfiler para poder ubicarme en el grupo de tres puntos altos que estaba en el centro. Miren, aquí, a ver si me entienden. En el abanico tengo mi primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, cuarto grupo y quinto grupo en el otro abanico. El centro de estos cinco grupos de tres puntos altos viene siendo el tercer grupo, 1, 2 y 3. Aquí es donde voy a trabajar las cadenitas. Entonces voy aquí al primero, voy al segundo y aquí voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenitas, ¿sí? Lo que voy a hacer luego de tejer las 12 cadenitas, voy a regresar al punto anterior. Tengo este y el anterior. Allí voy a tejer un medio punto. Solo para unir mis cadenitas, ¿sí? Ahí están mis cadenitas unidas. Pongo esto para adelante. Y paso nuevamente aquí, al último que había tejido, ¿sí? Ahí tejo un medio punto y continúo un medio punto en cada uno de los espacios entre punto y punto. No es nada complicado. Aquí voy a este mismo espacio donde tejí, allí. Y luego una cadenita más. Corto la hebra, aseguro, y con mi agujita de coser con lana voy a esconder estos puntitos. Ahí está. Entonces ya tengo así mi bolsita. Ahora les voy a enseñar cómo la vamos a asegurar. Lo que voy a hacer es utilizar solo como detalle. Ustedes pueden ponerle una perlita, pueden ponerle un botón, en fin, lo que ustedes deseen, lo que más bonito quede, ¿no? Entonces yo voy a usar esta florcita que la voy a pegar con mi pistola de silicona. Ahí está. Justo en el centro. Ahí está, miren qué bonito nos quedó. Y lo que vamos a hacer a continuación es pegar el botoncito. Entonces yo voy a conseguir un botoncito, aquí tengo un rojito. Y voy a usar este botón. No lo voy a poner aquí adelante porque si lo pusiera adelante malogro pues el detalle, ¿no? Lo voy a poner detrás, ¿sí? Lo voy a ubicar más o menos aquí. Coser un botón, ustedes ya saben cómo es. Entonces ustedes dirán, ¿y qué va a cerrar esto? Pues bien, esto va a venir por aquí. Luego se los voy a mostrar mucho mejor, con más comodidad. Va a entrar en la parte central y luego va a venir así y va a cerrar sobre el botoncito que vamos a coser aquí. Pero vamos a coserlo primero. Miren, ya está, puse el botón, como les decía, nosotros sabemos pegar ya un botón, no es necesario que le indique cómo. Cosemos nuestro botoncito, que sea del color adecuado, y luego vamos a tomar, en este caso yo solamente voy a poner dos, ¿verdad? Vamos a tomar nuestras toallas femeninas y las vamos a poner aquí adentro.
entran hasta 4 y hasta 5 porque el tejido siempre cede. Luego vamos a tomar esta argollita que hemos hecho con las cadenitas y la vamos a pasar aquí en el centro de este tejido con mucho cuidado y le vamos a dar hacia atrás para abotonar allí en nuestro botoncito. Lo acomodamos. Miren, por detrás y por delante, qué bonita quedó nuestra bolsita, nuestro estuche, ¿verdad? Un estuche de toallas femeninas. Súper lindo, súper práctico y sobre todo, como siempre les digo, hecho con nuestras manos, que tiene pues mucho más significado, ¿verdad? Bien, espero que les haya gustado, que se animen a hacerlo, que compartan con nosotros sus comentarios de qué les pareció este bonito estuche para toallas femeninas y hasta la próxima oportunidad.